Bienvenidos a todos a Psicoanálisis a la Carta. Ya estamos de nuevo aquí, doctora, en el plató de Grupo Cero Televisión, en este espacio de salud, de medicina y psicoanálisis. Y nos vamos a presentar Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero. Y la doctora Pilar Rojas, que es psicoanalista, médico especialista en reumatología y medicina familiar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un concepto inaugural para el psicoanálisis. Vamos a hablar de los sueños, que permite explicar el concepto inconsciente sobre el cual va a girar la teoría del inconsciente. Pero has dicho un concepto, si los sueños soñamos todos. ¿Cómo es eso de un concepto? El concepto es el inconsciente y los sueños es el ejemplo de procesamiento psíquico que Freud va a tomar para poder ejemplificar ese concepto. Ah, muy bien. Pero algo nos dice también de los sueños, ¿o qué? Muchas cosas. Por ejemplo, que los sueños tienen sentido, porque durante muchos años la ciencia pues consideraba que no tenía ningún sentido, que era un producto errático del funcionamiento psíquico, pero Freud dice no. Mira, la opinión general, ¿no? La gente corriente cree que los sueños tienen un sentido. Y de ese lado estamos nosotros. No es exactamente el mismo sentido que el que supone la gente en general, pero nos viene a decir, los sueños tienen sentidos. Es un proceso psíquico complejo y completo. Fíjese ustedes. Y lo va a tomar para ejemplificar que ese aparato psíquico que va a describir no es solo un aparato psíquico de las personas enfermas, sino es un aparato psíquico de todas las personas. Es un funcionamiento general. Claro, porque como ya había señalado antes, soñar, soñamos todos. A veces despiertos, pero en este caso estamos hablando de los sueños nocturnos. Incluso los poetas, y ahí Freud, que era una persona muy culta, se alimenta bien de los poetas. Y yo he traído un fragmento de La vida sueño de Calderón de la Barca. ¿Me permite, doctora? Por supuesto, por supuesto. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña, lo que es hasta despertar. Esto es un fragmento para ir introduciendo cómo los poetas saben mucho. ¿Y qué podríamos decir de los sueños? Que es, porque los sueños son fundamentalmente como una pequeña peliculita, ¿no? Vemos ahí unas imágenes y porque tienen sentido, hemos dicho, pero ¿qué es? ¿Lo que vemos? ¿Lo que soñamos? ¿Cómo es eso? Ahí va a ser muy importante algo que tenemos que tener claro desde un principio. Hay que diferenciar lo manifiesto de lo latente. Es decir, va a haber dos niveles de comunicación del lenguaje. Pero también nos estamos refiriendo que hay una realidad material, que es la que vivimos, y otra realidad que es la realidad psíquica, que es la que nos interesa a nosotros en el psicoanálisis. Esa realidad psíquica y ese contenido latente lo tenemos que construir. No viene dado, viene el sueño soñado. Yo te lo cuento, doctora, he tenido esta noche tal sueño, pero ahí no está el sentido de mi sueño. Ah, interesante. Porque a veces la gente se asusta de los sueños, se los cree, ¿no? Porque cree que lo que ha soñado realmente es algo que le incumbe. Y es cierto que le incumbe, pero como tú dices, ¿no? No tiene que ver exactamente con lo que ha aparecido en el sueño, ¿no? Sino que decíamos, insisto, los sueños tienen sentido, ¿no? Y el sentido del sueño es la realización de un deseo inconsciente, ¿eh? Lo que pasa es que ese deseo inconsciente, como no puede acceder libremente a la conciencia, se disfraza, ¿no? Hay una censura. Es como en la prensa escrita. Cuando hay censura, pues los escritores, digamos, que se las ingenian para, de manera deformada, disfrazada, a hablar de aquello de lo que quieren hablar. Pues igual haríamos. Pero nosotros, no se confundan, porque no es que podemos decir que hay personas más censuradas que otras o más reprimidas que otras, que tienen menos libertad para reconocer sus deseos. Porque esos son deseos de la conciencia. Es una
censura y una represión inconsciente que opera en el aparato y que funda el aparato y que va a determinar que para que esas manifestaciones inconscientes que existen en nosotros y que son sobredeterminantes, es decir, las más importantes de nuestra vida, que tienden a expresarse en nuestra vida diurna y en nuestra vida nocturna, tienen que hacer ese pago, ese disfraz de no ser reconocidas por la conciencia, porque si no generarían displacer en todas las personas, más en aquellas que, bueno, que tienen más dificultades para reconocer ciertas tendencias. Sí, y o sea que, por ejemplo, yo sueño que me voy de viaje a Groenlandia. Uy, Groenlandia. Qué frío, ¿no? Qué frío. Y entonces, ¿no tiene nada que ver con eso el sueño? Fíjate que Freud también hace mención de la interpretación simbólica de los sueños. Porque Freud no es el primer teórico que se ocupa de esta cuestión de los sueños. Otros antes que él, incluso Aristóteles, ya decían que el soñar tiene que ver con el soñante. Que no vayamos a buscar el sentido fuera del soñante. Tiene que ver con el soñante. Y ya otros lo habían intentado interpretar a través del simbolismo. Y incluso hay libros sobre la clave de los sueños que establecen como una generalidad. Usted dígame el sueño y vemos qué símbolos se manifiestan en él y lo interpretamos de esa manera de clave de los sueños. Pero no va a ser esa manera la que Freud nos va a decir que se manifiesta, que podemos conocer nuestros deseos inconscientes, porque cada uno de nosotros tenemos un aparato diferente, somos personas diferentes. Entonces él va a decir que es necesario que el paciente, el soñante, cuente el sueño y que asocie libremente sobre el sueño, porque la interpretación no la tengo yo, la tiene el que ha soñado. Pero necesita de la técnica de interpretación psicoanalítica, de la transferencia y del psicoanalista para que se produzca esa interpretación de ese deseo, porque el deseo no está en ningún lado. O sea que entonces, doctora, tendría que tumbarse en el diván de su psicoanalista, contarle el sueño y decirle, doctor. Lo dejamos para otro momento. Pero fíjate qué interesante, porque cuando se habla de los sueños es algo que a todo el mundo le surge, ¿no? Le provoca curiosidad. Y además se piensa que los sueños son algo muy importante para el psicoanálisis. Pero es interesante lo que decía Elena, ¿no? Que es muy importante porque en el texto de la interpretación de los sueños es donde Freud va a formular el concepto de inconsciente, ¿eh? Donde va a hablarnos de la asociación libre, de la transferencia, de todos esos conceptos importantes del psicoanálisis. Y por eso la importancia de los sueños, porque además soñar soñamos todos, porque nos muestran cómo funciona nuestro psiquismo. Pero luego eso lo podemos generalizar, es una muestra, ¿no? Es cómo funciona nuestro psiquismo, tenemos que hablar, que tenemos que asociar libremente. Entonces, porque hay mucha gente que dice, o sea, que si yo voy al psicoanalista tengo que contar los sueños, pero si yo no recuerdo los sueños, porque eso también es interesante, ¿no? A veces ni siquiera me levanto y ni siquiera recuerdo que he soñado, otras me levanto y recuerdo algún fragmento o incluso un sueño bastante completo, pero a lo mejor a las 2 horas ya me he olvidado por completo. Fíjate, Pilar, que el sueño es el guardián del reposo. Es decir, nuestro aparato psíquico cuando dormimos no se detiene, sigue en funcionamiento, sigue deseando. Y va a aprovechar que cuando nos vamos a dormir, Freud ponía el ejemplo, dice, igual que te quitas la dentadura, te quitas la cosa del pelo, de la maquillaje, exacto, te sumes cómodamente en tu camita, pues también pasa con esa censura que a nivel de la vida cotidiana uno tiene frente a los demás, ¿no? Y eso nos va a permitir ese relajamiento de esa censura, que haya una cierta facilidad para la expresión de esos deseos que pulsan en nosotros, a pesar de que se tenga que disfrazar. Pero el sueño no tiene como intención ser recordado, sino que ya es en sí una satisfacción para el soñante, ya ha cumplido su función. Lo que pasa es que el psicoanálisis va a aprovechar de ese saber
que puedes traer de los sueños para la interpretación. Y por eso no tenemos por qué recordarlos, incluso no nos va a interesar que el paciente venga con los cuentos, los sueños anotados como si fueran un cuento, porque es del orden del habla, de que cuente lo que recuerda. Y que asocie sobre eso, claro, ¿no? Porque le achacaban a Freud que no podía ser un proceso científico la interpretación de los sueños, porque claro, están sometidos al olvido, a la deformación, es como muy subjetivo. Claro, no, recordé ahora, no sé por qué, que el libro de la interpretación de los sueños es, después de la Biblia, el más vendido. Fíjate qué interés despierta el tema para todos, porque no es algo que nos incumbe a todos, eso es interesante también. Y además también supone un cierto relajamiento de la inquietud que el psicoanálisis nos produce a todos, porque pensar en nuestras neurosis, pues a uno le genera un cierto temor. Sin embargo, cuando uno se acerca al ámbito de los sueños, parece como que el temor es menor. Y es cierto que siempre produce un gran interés, y también lo vemos en esa lectura de la interpretación de los sueños, o al menos que sea uno de los libros más consultados o vendidos, y también en las conferencias o encuentros donde convocamos. Sí, suscita mucho interés, sí, el tema, ¿no? Sí. De la interpretación de los sueños. Bueno, históricamente la publicación de ese libro fue una ruptura científica en aquel momento, cuando Freud muestra este texto y ahí fundamenta su teoría. Es un antes y un después para la ciencia. Sí, desde luego para el psicoanálisis y para la ciencia en general. Y antes decía que siempre ha suscitado mucho interés el tema de los sueños, pero hay muchas personas que piensan que los sueños tienen algo de premonitorio, ¿no? Uh-huh. Como que sueño lo que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Que ese es el sentido popular en general, pero en realidad no, porque fíjate que decíamos, es una realización de deseos, y el deseo siempre es en presente, ¿no? Si el deseo es cualquiera, ¿no? Recuerde ahora un sueño de Freud, por ejemplo, que estaba en juego el deseo de ser profesor. Quería ser profesor en ese momento, no es que, ¿no? Y en el sueño era profesor, le nombraban profesor, no es que fuera un presagio de que le iban a nombrar profesor, que en este momento no lo recuerdo, pero creo que no sé si le llegaron a nombrar en algún momento, creo que no. Creo que no. Profesor de universidad me refiero, ¿no? Porque había cuestiones ideológicas. Exactamente. De por medio. En la época en la que estaba en vigencia el nazismo, y como todos sabéis, Freud era judío, ¿no? Así que les voy a leer otro poema, porque de Borges. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo que sólo es traducible en un sopor que la vigilia adora de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orden intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Claro, hay personas o pensadores que han considerado el contenido de los sueños o el procesamiento que lleva el sueño como algo desatinado, absurdo, como que no pueden llevarse a cabo pensamientos complejos. Y sin embargo, tanto los poetas, los artistas, como luego el psicoanálisis ha desvelado que la inteligencia inconsciente es superior a la inteligencia que alcanza la conciencia. Sí, claro, porque es del orden del saber, ¿no? No tanto del conocimiento. Y uno, digamos que el inconsciente siempre atita, incluso cuando nos equivocamos, ¿no? Porque se expresa, ¿no? Pero es así, ¿no? No, en eso que decías, recuerdo que antes de Freud,
los científicos consideraban que los sueños, ya decíamos, no tenían ningún sentido, era una producción absolutamente errática, como si alguien que no supiera tocar el piano tocara, ¿no? Se pusiera a tocar las teclas del piano y salía algo que no tenía, bueno, que era horrible, ¿no? De escuchar. Pues de igual modo se pensaba esto. Y luego, también interesante, insistir en que no tiene nada que ver lo que aparece en el sueño con el deseo en juego. Y que no se tiene uno que asustar por los sueños. Por ejemplo, un caso que también Freud escribe en la interpretación de los sueños, de una paciente que sueña que el único hijo de su hermana muere. Y cuando cuenta el sueño, ella está realmente compungida porque dice, qué malvada soy, soñé esto tan horrible y sentía indiferencia, no sentía tristeza. Entonces, asociando libremente, pues ella recuerda que tenía otro sobrino, hijo de la misma hermana, es decir, un hermanito del que en su sueño muere, que realmente murió. Y que en el entierro justo de ese pequeño, ella, después de mucho tiempo, se encuentra nuevamente con su amor platónico, ¿no? Un amor que, por circunstancias, hacía tiempo que no veía. Entonces, en realidad se ve luego en todo el desarrollo del análisis del sueño que el deseo que había en ella no era evidentemente el deseo de muerte del sobrino, no era ninguna malvada, sino el deseo de ver nuevamente a esta persona que por la que ella sentía mucho cariño. Es decir, que no nos tenemos que asustar de los sueños. Claro, ni de las palabras. Es una manera de expresarse. Y lo que deja de manifiesto Freud en la interpretación de los sueños es el concepto de trabajo. Es decir, que hay un trabajo inconsciente que es el que lleva ese deseo a ser realizado de esa manera disfrazada, ¿no? Y que luego, para poder interpretarlo, tenemos que volver a realizar un trabajo de reconstrucción. Que, sí. la interpretación del deseo es un trabajo, no es ninguna magia, que la magia no existe. Claro, porque decíamos antes, los sueños son imágenes. Entonces, son como una película. Pero en realidad, ¿cómo tenemos que trabajar los sueños o cómo trabaja el psicoanálisis los sueños? No tanto del orden de la imagen, sino del orden de la palabra, como decía Elena. Y Freud dice, los tenemos que trabajar como se trabajan los jeroglíficos. En los jeroglíficos hay imágenes, a veces hay palabras, pero también hay imágenes que nosotros tenemos que sustituir por palabras. Pues del mismo orden sería, por ejemplo, si yo veo a un moro, ¿no? A un musulmán vestido de musulmán en el suelo, pues ese es el jeroglífico. ¿Cuál sería o cuál podría ser la traducción? Alicaído, ¿no? De ese orden sería la interpretación de los sueños, como los jeroglíficos y no como las imágenes. Claro, con que son palabras. Claro, es una manera de hablar, ¿no? Es ampliar un poco la manera que tenemos de interpretar los sucesos de la vida, que lo hacemos desde la razón, desde la conciencia. Y el psicoanálisis descubre que justamente la conciencia es un órgano perceptivo que nos engaña y que además tiende a no tener en cuenta esas contradicciones que sí están presentes en nuestro aparato inconsciente. Entonces, la propuesta del psicoanálisis es manejarnos en una ampliación de lo que conocemos de nosotros mismos, empezar a tener en cuenta que hay otros en mí, que yo soy otros. Claro, ampliarla, ¿no? Ampliar, digamos que la vida, en definitiva, sería, ¿no? Porque lo que se produce también son levantamiento de muchas inhibiciones, no solamente represiones, que también, pero a veces son simples inhibiciones, ¿no? Son frases que nos tienen ahí atrapados y que no nos dejan realizar determinadas cuestiones. Entonces, ¿no? Por ejemplo, de pequeñito me dijeron que era poco inteligente y no me animo a estudiar una carrera porque voy a tropezar, cuando realmente
la inteligencia también se produce con trabajo, ¿no? Bueno, incluso uno no puede decir esa frase. Esa frase ya es producto de un trabajo de análisis. Porque uno dice, no, uno ve que no va a la facultad o ve que no se atreve a ciertas cosas. Luego en análisis va construyendo y que era una frase infantil la que ha determinado en uno esa imposibilidad. Sí, claro, no es que si uno lo supiera tan fácil, claro, pero no lo puede saber. Pero me refiero a esa cuestión de, no me animo a estudiar una carrera. Pero ¿por qué no vas a animarte a estudiar otra carrera? Pues a lo mejor tiene que ver con una cosa semejante, ¿no? Y luego, volvemos a los sueños, que nos estamos desviando y hoy vamos a hablar de los sueños. También son interesantes los sueños de angustia, ¿no? Hay veces que nos despertamos angustiados, ¿no? Porque hay un sueño que nos ha producido un malestar. Se le llama también pesadillas. Ajá. Sí, y pensamos que tiene que ver con el sueño, pero fíjate que precisamente lo que dice el psicoanálisis es que no, que realmente ese sueño lo produce un sujeto que ya está angustiado. Es decir, que no es que el sueño nos produzca angustia, sino que estamos angustiados, tenemos ese sueño y despertamos. Y luego otra cosa interesante, porque tú has dicho pesadillas. Sí, es cierto. Un ejemplo son las pesadillas. Pero los sueños de angustia a lo mejor no son pesadillas. Ajá. Un sueño de angustia es todo aquel sueño que me despierta. Interrumpe. Que interrumpe el dormir. Eso es un sueño de angustia. Es decir, que también, ¿no? Digo, para romper lo que habitualmente creemos o pensamos, ¿no? Cualquier sueño de angustia, aunque aparentemente pueda ser placentero, ay, me he despertado porque me ha gustado tanto. No, te has despertado porque estás, ¿no? Estás angustiado, ¿no? Doctora, ¿y tenemos que seguir viviendo como si no pasara nada? Porque hay muchas personas que viven angustiadas, que viven con insomnio, que viven con cuestiones que la normalizan como si no hubiera solución a esas situaciones o como si no fueran muestras de un malestar o de algo que en ellos está manifestándose. No es obligatorio, ¿no? Porque tenemos... No, es decir, que la angustia tiene un tratamiento. La angustia o la ansiedad, como habitualmente se llama ahora, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, tiene tratamiento, tiene tratamiento psicoanalítico y tiene cura, evidentemente. Entonces, por ejemplo, los insomnios es una de las cosas más frecuentes. Pues en muchas ocasiones el insomnio tiene que ver con la angustia, con un sujeto que está angustiado, que no puede dormir porque cualquier ruido le molesta, la luz le molesta, está como excitado, podríamos decir, que es una de las características de la angustia, de la neurosis de angustia, ¿no? Se siente excitado por, ¿no? Excitabilidad general, la llama Freud. Entonces, cualquier cosa le inquieta, interrumpe el ruido, la luz, y claro, entonces es muy fácil que se despierte, que tenga un dormir interrumpido. Y luego también es muy interesante porque a veces el insomnio tiene que ver con lo que decíamos de los sueños. Porque algunos casos de insomnio se producen por el temor de esa persona a dormir. Fíjate qué interesante. Entonces, bueno, ya simplemente decirle, mira, no, que es que eso que sueñas no tiene que ver, tiene que ver contigo, pero no es lo que aparentemente parece. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y a lo mejor, además, probablemente esa persona también esté un poco angustiada, ¿no? Podemos decir que psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Sí, claro, y eso ya es importante. Alivia, ¿no?, bastante, no, y sabes, encamina hacia la salud. Sí, porque confiar en que alguien sabe, ¿no?, que eso que a uno le pasa no son cosas absurdas, no son cosas, no son cosas humanas en realidad, ¿no? Cualquier cosa que nos pase pues tiene que ver con que somos humanos, entonces también eso es importante. Claro, y cuando uno se queda en la soledad de su pensamiento o su desconocimiento, uno se va encerrando
en las posibilidades de acción, en las relaciones que se establece, o hasta en las frases que es capaz de pronunciar o decir. Porque uno no se da cuenta, uno padece del inconsciente, no lo puede controlar. Pero ir al psicoanalista es un grado para poder expresarse. Claro. Fíjate, hablábamos de la angustia, de la neurosis de angustia, que bueno, no solamente es que el sujeto esté angustiado y lo pase mal, incluso a veces tiene la sensación de que se va a volver loco, que se va a morir, una muerte inminente, es decir, que es algo realmente que lo sufre, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que en muchas ocasiones va limitando su vida, ¿no? Va, digamos que he sentido angustia cuando he salido a la calle a pasear, pues no voy a salir a la calle o voy a limitar mis salidas. Siento angustia cuando estoy en espacios abiertos, entonces no puedo ir al campo. No es que a lo mejor no le interese ir al campo, pero ¿no? Si quiere ir al campo, pues lo ve una limitación, o al revés. Me angustian los espacios cerrados, entonces no puedo entrar en muchos locales, no puedo ir al cine, no puedo montar en un ascensor, es decir, que fíjate. Un montón de recortes, porque claro, es interesante y sorprendente cómo de la disposición tan amplia que tenemos por el aparato que tenemos, que somos seres humanos, tenemos el habla, tenemos esa inteligencia inconsciente que nos permite un umbral que todavía no conocemos. Claro, quedarnos ahí, en ese desconocimiento, en esos límites que la patología, que la angustia, que la neurosis va estableciendo en cada uno, al final te sume pues como en una cárcel. A veces es por desconocimiento también, ¿no? Por eso yo creo que es importante espacios como sí, estos, ¿no? De espacios de divulgación, de acercar algunas cuestiones que son importantes para todos, ¿no? Pero a veces es lo que digo, es un desconocimiento. No sé que existe la posibilidad de que esto varíe, de que esto cambie, de que no necesite angustiarme, que pueda hacer una vida más normal. Pero doctora, ¿todas las personas pueden cambiar? Por supuesto. Y de hecho, todas las personas cambian, ¿no? Porque esa frase tan común, no, yo soy siempre el mismo, es que es imposible, ¿no? Porque siempre el mismo es un loco, ¿no? Y uno cambia pues por las cosas que le van sucediendo día a día. Uno no puede ser o no se puede comportar igual con todo el mundo, pues dependiendo de con quién está, es de una manera o es de otra. Es todas esas cosas, pero no siempre es igual. Y claro que se puede cambiar cualquier cosa que nos resulte molesta. Evidentemente también requiere un trabajo y una decisión por parte de aquel que desee, ¿no? Pero sí que se puede cambiar, claro. Comenzar a psicoanalizarse para vivir mejor los años futuros, y no solo para aquellas personas que padecen un malestar o una enfermedad, sino para todos. Si usted padece una enfermedad, si usted padece insomnio, si usted no conoce su vida onírica, yo le recomiendo psicoanálisis. Sí, a propósito, hablando de los posibles padecimientos de los telespectadores, que esperemos que no sean muchos, les recordamos que tenemos un correo al que nos pueden escribir contándonos o preguntándonos acerca de los temas que le pueden interesar que tratemos, ya sea cuestiones propiamente del psicoanálisis, preguntas sobre enfermedades del cuerpo y de la mente. Me refiero no solo porque hemos hablado de neurosis, pero también las enfermedades orgánicas tienen que ver mucho con cuestiones inconscientes, con cuestiones psíquicas. Entonces da igual que me diga, puede preguntarnos pues por enfermedades autoinmunes, por enfermedades de la piel, por dolores, por asma, lo y que quieran. Y es muy interesante esa posibilidad también, porque hay muchas personas que van preguntando a los amigos, van buscando en las redes sociales, y lo que hacen es aumentar su desconocimiento y también su temor. Temor a ir al médico o ir al profesional de la salud, que al fin y al cabo les puede ayudar, y que sea este espacio y que
tengamos aquí a la especialista, a la doctora Pilar Rojas, también para poder indicarnos en ese aspecto, para cuidar nuestra salud. Y el no hemos dicho el mail. El mail aparece en pantalla, pero es psicoanálisisalacarta@gmail.com. Ahí estaremos nosotros. Yo he traído un poema, si me permiten que lo lea, del doctor Miguel Óscar Menasa, este gran poeta, que se llama... Director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Que es psicoanalista y poesía. Y poeta. Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Exactamente, que traemos la poesía no por cualquier cosa, sino porque nos nutrimos de ese imaginario universal que les recomendamos que habiten. Sueño y el amo. Sueño y el amo brutal de mi conciencia me condena a morir. Así de simple y vertiginoso es mi trabajo. Cuando muero y no tengo deseos de tener, soy el amo del amo, palabra entre palabras. Después despierto y miro mis manos y otras manos, y es todo tan carnal, tan mío cuando toco. Magnífica soledad, todo es mi cuerpo. Entre las sombras rejuvenecen los rostros olvidados, llenos de lejanía y gris. Cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas. Vuelvo a soñar. Muy bueno. Yo creo que ya vamos a ir terminando. Sí, ¿cómo? Sí, tenemos que dejarles con ganas de más. Y además, tenemos que decirle que el próximo programa va a versar sobre algo que toca muchos aspectos de la vida de las personas y que no nos habíamos dado cuenta. ¿Ah, sí? Sí, la histeria. La histeria. Yo creí que íbamos a hablar de las enfermedades cutáneas. Bueno, pero la histeria también nos va a servir para irnos acercando a las enfermedades cutáneas. Y es que nos queda un largo viaje que realizar juntas. No sé si a Groenlandia, que hace mucho frío. Yo voy a intentar convencer a la doctora para ir a entornos más cálidos. Pero sí, a través de la histeria vamos a ir acercándonos a esas patologías que tienen solución gracias al psicoanálisis. Bueno, pues hasta la próxima. Les esperamos en Psicoanálisis a la Carta. Hasta la próxima.